amigos de Dafly HN, qué bueno que estén con nosotros. Pues como les había prometido en el programa anterior, me encuentro en esta tarde muy, muy emocionado porque estoy con el capitán Walter Mauricio Barahona. El capitán Barahona nos va a comentar y nos va a platicar un poco de su experiencia como capitán y nos va a comentar también su experiencia y su pasatiempo con estas hermosuras que estamos viendo en este momento. Así que, pues comenzamos, Capi. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Excelente. Encantado que estés en mi casa. Gracias, capitán. Qué bueno, fue interesante que con el capitán empezamos a platicar a través de las redes sociales, porque yo vi una publicación del Capi, creo que precisamente de este modelo. De ese modelo. Y yo empecé a preguntarle a él, sin saber que era capitán, aunque ya tenía la sospecha, porque en su foto sale la camisa de... Bueno, si no se han fijado, yo también voy ando vestido como capitán. Yo sería el segundo al mando, ¿verdad? Porque tengo al capitán al lado izquierdo y al lado derecho sería el primer oficial, ¿verdad? El primer oficial. Así que esta camisa ya también es parte del... De los modelos que tenemos en Dafly HN, así que me van a ver muy seguido con este hermoso uniforme, por eso era un comercial. Pues le decía, yo tenía las sospechas, Capi, porque yo le vi en su foto que tenía la foto con las barras, pero dije, yo creo que la debe ser capitán. Y muy sutilmente le pregunté y me dice, sí, soy capitán, me dice, pero tengo mi pasatiempo que es este, ¿verdad? Así que empezamos a platicar y le dije, Capi, yo tengo que ir a su casa y adquirirle uno de estos modelos. Pero de esto vamos a platicar más adelante. Capi, le cuento, en nuestro programa hay muchos seguidores y yo sé que ahorita después de esta entrevista vamos a recibir muchos comentarios dándole sus felicitaciones, porque créanme que su trabajo es la envidia de muchos los que no pudimos ser pilotos por diferentes motivos. Y la foto que él tenía el otro día, hablábamos ahorita extra cámaras, que pone, y por aquí la vamos a poner, esa foto me la va a compartir porque la vamos a poner aquí en el video, pone el Capi, un día en la oficina, y pone su oficina, qué envidia, como una cabina de mando. Cuénteme, Capi, ¿cómo surge esta vida de la aviación? Me imagino que desde pequeño, ¿cuál ha sido ese recorrido que usted ha tenido en este tiempo? Pues sí, fíjese que desde que tengo yo uso de razón, ha sido la aviación. ¿Siempre fue desde pequeñito su principal actividad? Desde pequeño. ¿Logró su sueño? O sea, su sueño fue desde pequeño ser piloto y dijo, voy a ser piloto, y se preparó para ser piloto. Así es. Largo. Es un camino una largo. Larga. Un camino largo que tomé, pero gracias a Dios se pudo hacer. Qué bueno. Recuerdo que me encantaba, de las revistas de mi papá, hacer con las tijeras. Cortarlo y hacer mi propio saldo. Tenía de ese 10. Pero usted cortaba las fotos de los aviones. Y o sea, que su papá era piloto también. Bueno, eso es importante, pero creo que usted me lo comentaba el otro día. ¿Su papá también fue piloto o tuvo...? Mi papá es un amante de la aviación. Ok. Y él quería ser piloto. Ok. Soñaba, me cuenta que quería hacer andar unos corsarios. Los de guerra, ¿no? Los de guerra. Y eso influyó porque todos los viernes que había chance, pues íbamos al aeropuerto, a Tocotín, a tomar fotos. Y ahí va, viernes. ¿Y en qué punto se ubicaba? En la terraza. Ah, pero cuando teníamos el antiguo terminal, que uno podía ver los aviones como en un balcón, ¿no? Exacto. Y que el no había ni vitrina, sino que el contacto era prácticamente directo con el sonido. Yo recuerdo ese espacio. ¿Sabes lo que más recuerdo? El olor al combustible. Al combustible, cuando enciende el motor, ¿verdad? Cuando lo están apagando. Es una experiencia que mi papá, cuando ya así iba a llegar a la tarde, a tercer, decía, ya van a poner la pijamita. Y ya nos íbamos. Y se llenaba ese balcón, ¿se acuerda? Ese balcón, no me acuerdo, cuando habían llegadas de vuelos internacionales, porque ya para ese entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ir, empezaban a venir ya American, Easter Air, el primero fue antes de American. Y yo recuerdo que se llenaba en ciertos horarios, ¿verdad? El mediodía y al final, cuando caían los vuelos de Tanzasa, también se llenaba. Era un pasatiempo que uno disfrutaba. Así que usted fue parte de ese pasatiempo. En una salida familiar. Una salida. El domingo agarramos el busito y le decía, papá, cuatro, ya vienen los aviones. Y era agarrar un busito que teníamos
7 en total. Ya mi mamá hacía sándwiches, refrescos y a ver aviones allá. Pues le comento que esa historia nosotros la vivimos con un grupo de apasionados por la aviación. Saludos a Walter y a Brian, que son dos personas con las que nosotros constantemente vamos. Hacemos eso mismo, nada más que ya no lo hacemos adentro del aeropuerto, sino que nos vamos al final de la pista, ¿verdad? Y ahí uno, mira, a nosotros nos pueden ir 4 o 5 horas falladas. Y pregunten, ¿nos aburrimos? No. Si en la quejadera el día siguiente, cuando nos vemos todos quemados o nos ha caído lluvia, pero bueno, eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Entonces, acá que usted dijo desde pequeño, este es mi mundo. Este es mi mundo. Y qué bueno que lo ha cumplido. ¿Cómo llega? Bueno, el Capi actualmente vuela para Avianca, ¿verdad? Volé. Bueno, volaba para Avianca. Antes de esta situación estaba usted trabajando para Avianca. Experiencia en ATR 72 y 42. Exacto. Bueno, por acá vamos a dejar algunos videos de sus experiencias y sus aterrizajes en Toncontín. Cuéntenos, Capi, ¿qué tal es esa adrenalina de Toncontín? ¿Es tanto como uno lo comenta, o es más el estrés que se habla de que es un aeropuerto extremo, que es un aeropuerto que tiene su complejidad, pero se traduce a lo real? Correcto, Mario. Como dice usted, es complejo. Y es, vamos a decir, es crítico. Peligroso no es, porque si fuera peligroso no se operaría. Y ahorita que dice, hay un entrenamiento especial para los pilotos que aterrizan a Toncontín. O cualquier piloto le pueden decir, vaya, le dice, hoy vas para Toncontín y si no tiene experiencia el capitán, ¿lo meten ahí o tiene que tener un entrenamiento exclusivo para Toncontín? En las aerolíneas, como ya estamos hablando de pasajeros, seguros de vida, claro, lo que hacen primero es un entrenamiento. Lo mandan antes. Sí. Por eso es que a veces ha habido que el avión está aterrizando, despegando. Sí, tiene un nombre, ¿no? Toma y despegue. Sí. Yo lo he visto mucho con los Airbus, lo he visto. No me he percatado como ATR, pero asumo que debe ser parte de él. Nosotros hacemos de noche. ¿Cuándo nos aterriza de noche? Porque es otro entrenamiento que teníamos y lo tenemos que hacer de noche, 3 aproximaciones. Eso es y salir con el alumno. Claro. Solo. Y una pregunta, Capi, ¿por qué el ATR normalmente el de noche solo entra por la 2-0, no por la 0-2? Fíjese que aterrizamos en la 0-2. ¿Es por procedimiento o por seguridad o por...? Es más, el 90%, el 95% es por el viento. Ya en la tarde-noche el viento está adverso. Depende también de la temporada. Ahorita está pues de la 0-2, los vientos prominentes son de la 0-2. Ahí cuando es verano, estamos hablando de abril, cuando tenemos la Semana Santa, el viento es de la 12, es decir, aterrizamos de norte a sur. De norte a sur, porque el viento viene del sur. Ah, ok, para aterrizar en contra del viento. Siempre aterrizamos en contra del viento. Correcto. ¿Y cuál es más fácil, por así decirlo? Es el buen punto. Para mí personalmente era más fácil la 12. La 12, porque hay más visibilidad de la pista. Hay menos obstáculos. Menos obstáculos, ok. Pero es la que menos se utiliza porque el viento normalmente está... Bueno, nos fijamos en las aerolíneas de uso de día, por así decirlo, que casi todas entran por la 0-2. En la 0-2. Porque el viento siempre les favorece por ese sector. Y porque lo que es el área de Centroamérica, el viento siempre está predominante del norte. Ok. Si vamos a Ceiba, es también norte. Guatán, San Pedro Sula, por la temporada. Sí. En su mayor parte del tiempo, por así decirlo. Y bueno, pero entonces la pregunta original, ¿es complejo tan contigo? Una vez que se le agarra la mañita ya se nos fue el tema. Fíjese que siempre que aterricé, la adrenalina se le sube. Siempre. Porque tan contigo es más que los demás aeropuertos. Sí. O sea, usted dice, bueno, hoy ya me toca tan contigo, es como bueno, todo calmo, o sea, repasamos bien el manual de instrucciones para evitarnos. Okay. ¿Alguna experiencia, Capi, con Toncontín? Sí, que me decía la primera pregunta que... Que si realmente es complejo, si realmente... Ah, le decía porque la adrenalina siempre se me sube, porque Toncontín es un aeropuerto que no acepta errores. Sí, no acepta errores. Un error es fatal en Toncontín. Una falla en la máquina. En otro aeropuerto se lo permite, pero con que también la pista es corta, ¿verdad?
pista corta, la aproximación es entre montañas, sí. Clima. Ahora, Capi, pero Guatemala no es que está tampoco tan alejado de esa realidad, ¿verdad? Yo he aterrizado en Guatemala, no piloteando, conste, pero como pasajero. Y yo he sentido que Guatemala también es entre montañas y también dificultoso. Exacto. También, no tanto como Tocantins, pero también está en esa categoría. Sí, fíjese que en nuestros manuales de aviación, sí, de la compañía están divididos en tres categorías: A, B y C. Guatemala y Costa Rica están en categoría B. Que la ves como intermedia. Intermedia. Okay. La A, podemos decir, aeropuerto San Pedro Sur. Sí, que es tranquilo. Salvador. Yo veo el simulador San Pedro Sur, lo aterrizo hasta con los ojos cerrados. Es, tiene su. Además, le quiero contar que San Pedro Sur tiene su. Podemos decir, sus trampitas. También. Sí. Pero eso va a ser otro tema. No, todavía entonces, Salvador. Recuerde que con aquí estos temas, Capi, podemos estar horas hablando, así, ¿verdad? Pero también nuestros televidentes sabemos que hay que darles un contenido concreto. Y más adelante yo sé que usted nos va a conceder hablar más de esto, pero me decía, ¿El Salvador? Salvador es categoría. O sea que categoría peligrosa. No. Ah, tranquila. Tranquilo. Porque yo sé que El Salvador no entra por el mar, ¿no? Y entra en teoría con viento calmo. Creo que la parte dificultosa de El Salvador es la parte del volcán. El volcán. Ah, que por ahí hubo hace unos años un accidente, creo que. Creo que no vieron el volcán. Ya, algo así fue, ¿no? Había mal tiempo, lo que sí que El Salvador, cuando hay mal tiempo, es de muy delicado. Hay que tener cuidado. Porque el sur es de bastante energía, hay mucha energía eléctrica. Mucha energía, sí. Eso pasa mucho en el Golfo, ¿verdad? Sí. Cuando hay tormenta eléctrica, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y entonces, quitando esos eventos, fuera de eso, El Salvador es tranquilo. Managua. Managua es categoría también tiene sus... Sus trampitas, como trampitas, sí. Pero categoría C, entonces. Categoría C. ¿Algo otro? Que yo volé aquí en Centroamérica solo Tocantins. Solo Tocantins, ese es el más complejo. Y que es exclusivamente el aterrizaje de capitales. Okay. O sea, ahí no pueden delegar el aterrizaje al segundo en mando. Para nada. El capitán es el que está completamente en la obligación de llevar todo el proceso de aterrizaje. Y nuestra, lo que compañía que yo estuve, que era fue isleña Bianca, era exclusivamente del capitán. Y en caso de que hubiera un, le llamábamos, incapacidad de tripulación, buscar el término. Sí. No podían. ¿Cuántos intentos, volviendo a Tom, cuántos intentos tiene un capitán para decir? Yo por la teoría conozco que son dos. Si usted en dos intentos no pudo, buscar el término, pero ya en lo práctico, y usted que es capitán, ¿cuál es el proceso más adecuado? Si usted en el. Va en un primer miremos ahorita el caso que pasó con este accidente de un Airbus A320 de Pakistán, que hizo un primer intento, bueno, ahí hubo un error fatal que en teoría fue que no desprendió el tren de aterrizaje, pero ¿en qué momento dice usted como capitán decidido, no va el termo? Muy buena pregunta. Nuestros manuales, porque todos se lo hacen manuales, porque después cuando del incidente, el primero que le van a preguntar a Capi, ¿por qué hizo eso? Claro. O se van a la grabación, ¿verdad? De la caja negra, y muchas veces surgen dónde estuvo la mala decisión. Dónde estuvo la decisión, y dicen, Capi, si el manual dice que son dos, ¿por qué hizo tres? Entonces nuestro manual, de que la compañía que estaba, decían dos. Dos intentos. Dos intentos. Y más que suficiente. ¿Dos intentos para Tocantins o para todos? Para todos. Para todos. O sea que esa regla tampoco es que cambie, o sea, por decirlo, porque Tocantins o porque X aeropuerto, no supongamos que no sea Tocantins. ¿Es más complejo, le vamos a poner menos intentos o se basa siempre en la misma? Siempre. Ya, porque también ponen dos por el hecho del cansancio y del estrés. Claro. Hacer un intento. No, y genera mucho estrés, Tocantins. Ya lo hablamos hace un rato, pero genera esa carga. ¿Usted como capitán siente esa carga si no se hizo bien en ninguna parte? Claro. Mucha responsabilidad, ¿verdad? Es bonito. ¿Tuvo alguna ocasión de decidir no aterrizo en Tocantins por tiempo, por eso? ¿Y se fue a otro aeropuerto? Sí. ¿San Pedro? San Pedro Sur. ¿O San Salvador? Creo que teníamos dos, San Pedro o San Salvador. Ok, y en su caso, en su experiencia, ¿se fue a San Pedro? Dependía, sí, de la mayoría de veces no iba a San Pedro. Okay. ¿Y normalmente decidía esto por clima? Por clima, combustible, okay. Tráfico. Okay. Porque lo pusieron en espera en algún momento. Me he fijado que cuando ponen espera en Tocantins, los giros no son aquí cercanos, sino que son
casi, bueno, en algunos casos he visto, Copa lo hace por el lado del sur, lo ponen a dar vueltas allá por Choluteca, América, me he fijado que lo ponen a dar vueltas allá por Comayagua. Sí. ¿Eso es por procedimiento, Capi, o la torre de control decide dónde lo pone a hacer los giros? Fíjese que eso está establecido en nuestras cartas de navegación. En sus cartas de navegación. Okay. Sí. ¿Y en el caso suyo le tocaba hacer estos patrones de espera? Bien, frecuentemente. Frecuente. En realidad, debo decir que yo preferiría mejor hacer un patrón de espera que los de ser... ¿Y es alterno? ¿Y no alterno? O es la torre decía, Capi, capitán, puede reducir velocidad, capitán, puede... Decía, publicado, esperamos. Porque ahí arriba no podemos parar. No. A mí me tocó una vez en San José. Yo venía de Bogotá y nos dijeron, el capitán anunció que venía un A320 que nos puso en espera porque había mantenimiento en pista. Mantenimiento en pista, asumo que es chequeo de que hacen en la pista por a veces, bueno, desperdicios que pueden caer de los aviones o tal vez algún derrame de combustible, etc. Pero a nosotros nos comunicó que estamos. Pero uno de pasajeros normalmente dice, será esto, o pasará algo más, ¿verdad? Entonces, es de saber manejar en ese momento esa información y esa atención, ¿verdad? El capitán muchas veces lo hace bien amigo, no, tranquilo, ya vamos a aterrizar, ¿verdad? Hay capitanes que me gusta ese estilo, que hasta hacen bromas. Ah, es correcto. ¿Su estilo es ese? Quisiera. Cuando me tocaba, me gustaba hacerlo lo más compacto. Okay. Porque uno tiene que atender el avión, claro. Pero a muchos al gringo le gusta darle su toque mágico. Sí, yo lo he visto, yo lo he vivido, inclusive en algunos pueblos le van indicando ya a su derecha está, cuando sí. Iba solo volando por Roatán, a su derecha pueden ver los corales, que no sé. Teníamos un compañero que así era. Sí. Que en cuanto despegaba, a su derecha tiene... Así, se convertía en guía turística. A su derecha y sabía. Pues, hay que saber. Ah, no, claro, para dar esa información. Sí. Bueno, Capi, el tiempo nos está avanzando y tenemos varios temitas que tocar y queremos que nuestros televidentes puedan disfrutar de este programa. Otra pregunta que yo tenía para usted es, ¿qué piensa del traslado de Tegucigalpa, del aeropuerto Toncontín a Palmerola? ¿Cree usted que es la mejor decisión? ¿Cree usted que Palmerola nos va a ofrecer mejores condiciones? Pensando en este momento, tome la pregunta como capitán de vuelo. Para un capitán es menos riesgoso el aterrizaje en Palmerola. Sabemos que Palmerola tiene otros efectos colaterales como traslado de personas, mejores carreteras, etc. Pero ahorita la pregunta yo se la voy a hacer en un término meramente técnico. De modo como su experiencia, bueno, ¿va a ser mejor para una tripulación aterrizar? Definitivamente que sí. ¿Basado en qué puntos básicos, Capi? En lo que es obstáculos, tenemos a Comayagua como un aeropuerto alterno de despegue en caso de una emergencia. Aún actualmente, antes de que se convirtiera, porque todavía no se ha convertido en aeropuerto internacional, Comayagua es un aeropuerto alterno que pueden tomar en cualquier momento los pilotos por un incidente. Siempre lo vemos como plan B, aunque ya ha sucedido que llegar al alterno. Ha habido que el vuelo se le fue de motor, pidieron autorización y no se le dio. Pero se ha hecho el intento. Y es una pista que está ahí, de 10.000 pies de. De metros, ¿no? De longitud. Con todos los equipos de navegación. Está completa. Obviamente sabemos que es una pista, bueno, con tecnología americana. Entonces sabemos que ha de tener todos los elementos necesarios para poder cubrir ese tipo de necesidades. Ahora entiendo que no hay, porque yo hasta el momento no he escuchado que un avión haya aterrizado. Si hace poco a Delta se le hubo una inserción de ave en motor. Y le tocó ir a aterrizar a San Pedro. Eso, y fue recién salidito de Tegucigalpa. Exacto. No usó como ego, pero qué interesante. Pero para cerrar esta pregunta, Capi, entonces, ¿sí va a mejorar todos los temas técnicos, mejor aproximación, pista más amplia, posiblemente la pista, me imagino que va a estar equipada con todos los instrumentos para poder aterrizar bien instrumentos si fuese necesario? Exacto. Ok. Bueno, entonces. Por aquí teníamos otra pregunta, Capi, que nosotros consideramos necesaria hacérsela también. ¿Qué piensa usted que va a suceder con la aviación después de COVID-19?
analizando la situación, yo pienso de que vienen muy buenas oportunidades. ¿Usted lo ve optimista entonces? Claro. Porque mucha gente lo ve del lado negativo, de que bueno, aerolíneas que están entrando en quiebra, inclusive Avianca, que usted trabaja para ellas, se sometió hace poco a una ley para sobrellevar esa situación. Esta semana que recién pasó, Latam también se consideró en este momento. Pero usted considera que, quitando esos puntos adversos, podemos tener también aspectos positivos. ¿Cómo sí? ¿Cuáles? Yo creo que a mi conclusión llego es que el pasajero y la necesidad de volar está. Se necesita. ¿Cuántas personas ahorita tienen pendientes sus negocios, claro, sus salidas? Y esto tiene que seguir. Y la aviación no es un es una necesidad. Sí, es una necesidad que por rapidez, claro, por seguridad, claro, ¿verdad? Y yo, lastimosamente, si hay empresas que van a tener que cerrar, pero van a salir otras. Sí, lo que para unas puede ser algo negativo, para otras puede ser una oportunidad, ¿verdad? Entonces, sí, yo también considero que esto es algo que eventualmente el mundo tiene que prepararse. Exacto. Y aprender a convivir con eso. Claro, van a tener que tomarse algunas medidas. Yo considero que en los aviones la posición de en medio debería estar deshabitada. Debería estar por el distanciamiento social, para mí que debe de empezar con el asiento del lado A y el C. Normalmente es ABC, ¿no? El B, que es el de en medio, normalmente deshabilitarlo. Pero eso ya es un tema que obviamente ahí afecta en términos económicos. Entonces habría que ver si las aerolíneas acceden a esa disposición. Pero es algo que se tiene que analizar. Bueno, nosotros vamos a hacer ahorita un corte, pero no es un corte de comercial, sino que presentaremos en este sketch un par de videos y volvemos para platicar de esto otro, que son estas hermosuras. Gracias. Continuamos con el capitán Walter Mauricio Barahona. Capi, ya estamos más relajados. Ya tenemos otro link. Ya nos quitamos nuestro atuendo, ya aterrizamos. Ya aterrizamos, vamos para la casa. A disfrutar. Bueno, ahora, como teníamos preparado el segmento, quiero que hablemos de esta otra faceta suya. Presentamos su primera faceta como capitán. Venimos de ver un pequeño sketch en el cual usted nos muestra aterrizando en Tocantín de noche. Qué bonito, qué bonitos videos. Me imagino que lo llenan de emoción, ¿verdad? Pues me siente una satisfacción una vez que va para uno el carro, tranquilo. Siente... Ahora, cuando agarra el carro, Capi, no siente demasiado sencillo todo. Me imagino que está acostumbrado a ver todos los instrumentos o pide permiso para salir. Pero ¿sabes lo que a mí más me gusta cuando uno va por el carro es ver a los familiares? Recibiendo los pasajeros. Los pasajeros. Mira que qué bonito. Es una sensación bien bonita porque uno dice excelente. Excelente. No, y créame que lo hacen muy bien y esto va para todos los capitanes porque en realidad uno que va ahí siente muchas veces lo que se batalla, ¿verdad? O sea, se siente como un capitán, batalla con el viento, batalla con por pegar el avión precisamente en el punto que debe ser, sobre todo en aeropuertos conflictivos como Tocantín, ¿verdad? Pues bueno, papi, estamos ahora con este tema, con este mundo, el mundo de las maquetas. De las maquetas. ¿Cómo surge este pasatiempo? Porque podemos llamarlo pasatiempo, ¿sabes? ¿Es nuevo? ¿Ya días lo viene desarrollando? ¿O ahorita el COVID se lo ha terminado de desarrollar? Me di, Mario, de que esto fue más de 40 años que hemos estado. Ah, pero ya días. 40 años. Ya días también. Mi primer modelo lo recibí a los 4 años de un primo. ¿Así o ya le tocó pintarlo? Pues fíjese que él
como yo lo podía armar, entonces él me lo armó. Ah, él y él está salvo. Y él me encanta armar. Todavía es más, estoy arma. Qué bueno. Un día lo voy a invitar a que vayamos a la casa. Perfecto, y vamos, y nos damos gusto viendo aviones, porque sabes que con esto de la aviación tenemos tema para largo. Y el, ajá, entonces usted vio esto y le llamó la atención. Y otra cosa, él tenía, es que quiero mencionar a mi primo porque él tenía aviones en el techo. Los tenía colgados con hilo, con nylon. Y era para mí, imagínese un niño de 4 años. Créame que lo sé porque lo viví. Ver esos avioncitos, wow. De guerra, ¿no? Usted me comentaba que tiene más aceptación por los aviones de guerra, ¿verdad? Sí, sí. Yo le comentaba paralelamente que a mí me gusta más lo comercial, pero entonces, obviamente, si usted miraba desde pequeño de guerra, le entraba aquella curiosidad, ¿verdad? Miraba un avión, un Corsario, no sé si usted recuerda una tienda llamada Los Botones, Mónica. Sí, 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 claro. Había un Corsario que era de... ¿El centro? Sí. ¿En el centro estaba esa tienda? Eso. Sí. De control remoto, carísimo. Era su fantasía, ¿no? Sí, era su fantasía, y hasta soñaba que estaba subido en ese avión. ¿Y tuvo la oportunidad de volar algún avión de guerra, Capi, o hasta el momento no? Hasta el momento no. Pero está la posibilidad, ¿verdad? Nunca se sabe. Imagínate que me invito. Entonces, Capi, empezó a desarrollar esto desde pequeño, no, tal vez no lo hacía de manera tan fina como lo hacía ahora. 5 años comencé con primeros aviones, ya a los 10 armado un avión en un día. ¿En un día? Armarlo se refiere a armarlo todo, a pintarlo. A pintarlo con marcador, lo pintaba, lo que era blanco con corrector, porque esos modelos yo era para jugar. Entonces, eran de su uso ahí inmediato, por así decirlo. Yo me imagino un avión bonito de esto. Algo como sea y no, mire, a mí me decían el otro día, ¿y cómo vas a hacer cuando tengas hijos? Porque yo tengo como 30 aviones. No, estos tesoros yo no los puedo dar porque lo agarra un niño, esta hermosura, ¿qué es lo primero que va a hacer? Tirarlo, matarlo, ¿verdad? No, entonces uno le va agarrando gusto a esto, sobre todo a los que me están viendo y que les gusta la colección de aviones. Y el gusto de uno es tenerlo ahí y estarlo viendo. Yo llego a mi espacio de donde tengo mi área de aviones y ahí veces estoy haciendo trabajo o algo ahí y solo me quedo viéndolo. Y mi mente me traslada a muchas experiencias y situaciones en los aviones. Y quiero otro y veo algo que me llama la atención y ya contacto y voy buscando eso y le entra uno esa curiosidad. Entonces aquí también entra esta parte suya, Capi. Usted está haciendo esto ya de manera abierta. O sea, ya no lo está haciendo solo a modo de colección propia. Si alguno de los youtubers que nos está viendo en este momento desease adquirir de estos aviones, usted ya está poniéndolos a la venta. Exacto. O sea, le pueden contactar. Ya que el COVID-19 lo tiene en casa, está ahí home. Exacto. Entonces, pues si a alguien le gusta, podemos armarle. Bueno, nosotros aquí estamos dejándole el número telefónico suyo y sus redes sociales, su correo, para que se contacten, Capi. La verdad que el Capi ha sido muy abierto. Yo, como les digo, cuando lo contacté, ya le dije el avión que quería. Obviamente, tiene que ser cabal y venir con billete en mano, ¿no, Capi? Porque friendo y comiendo, como dices, ¿verdad? Ahí ya pueden entrar en un proceso de negociación con él. Pero sí, lo más importante es ver en los modelos. Vean las hermosuras que tenemos aquí. Miren este avión. ¿Este qué escala vendría siendo? Este es 144. 144. O sea, observen esta hermosura que usted la pueda tener en su casa. Bueno, va a estar en mi casa porque yo ya me comprometí que me lo voy a llevar. Pero el Capi puede hacer otro de estos, ¿verdad? Puede traerlo, puede vestirlo con el livery, en este caso del Air Force One, o con cualquier otro livery. ¿Cuál es la dinámica, Capi? O sea, para que un cliente sepa, ok, yo quiero tal modelo. El modelo que le pidan, usted elige. Perdón, el modelo que le pidan, usted lo puede traer y convertirlo. Exacto. Vean este otro que tenemos aquí. Este es un avión bien controversial en el país. Yo creo que muchos ahorita me van a decir el avión de tu presidente. Bueno, pero quitando el tema del que es el avión presidencial, es un avión hermoso. Yo lo he visto al final de la pista, lo he fotografiado y realmente digo que es un avión muy bonito. No, y se nota con solo verlo. Me gustaría más adelante, a ver si algún amigo aquí tenga fotos, verlo como contento.
¿Usted está de base? ¿Está equipado con lujo o es un avión básico? Debe estar con... con cierta comodidad, no, ¿verdad? Pero es un avión top. Sí. Ah, no, claro. De hecho, a uno, cuando el avión este va a salir, lo quitan. Llega la policía, a mí ya un par de veces me han quitado porque va a salir el presidente y usted sabe que es un tema conflictivo en el cual no vamos a entrar en este canal. Pero bueno, aquí está el avión de la Fuerza Aérea de Hondureña. ¿Cuál es el nombre de ese avión? Este es un Legacy. Sí, este es un Legacy, pero creo que la Fuerza Aérea lo tiene como un nombre. FA1, creo. Sí, es el FA001. El FAH001. Sí, el call sign es Fuerza Aérea Hondureña 001. Ok, entonces sepan que si a usted le interesa este avión, bueno, aquí están dos aviones presidenciales, ¿verdad? Tenemos el avión presidencial de Honduras y el avión presidencial de los Estados Unidos. Yo también le platicaba al Capi, por ejemplo, los míos en particular, los que me encantan, y no bajó el otro de Estados Unidos, es el 757. Por ejemplo, vean este hermoso modelo, en este caso es el de DHL, un avión carguero. Pero por ejemplo, si un seguidor le dice quiero el 757 de American Airlines, lo hacemos. Entonces, mis amigos, ustedes ya saben, el Capi aquí está completamente a su disposición. Ustedes solamente desen gusto de pedirle, porque yo aquí ya me está dando gusto. Yo aquí creo que voy a dejar mi quincena. Capi, ¿cuánto nos demora hacer uno? ¿Cuánto nos demora personalizarlo? Como lo hago después de venir de volar, después de trabajar. Pero ahorita que estamos en cuarentena, dos días o más. Más tiempo. Por lo menos una semana. Una semana, sí. Ok, y ya en tiempo normal sí ya demoraría un poquito más, sí. Porque usted va con su ocupación. Y es muy importante para los que nos están viendo. Sí. Esto es como un arte. Un hobby a la vez es arte que tiene que ver mucho detalle. Y se hace cuando uno está inspirado. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Porque hacerlo, lo puede hacer en la carrera, pero. Es mejor hacerlo. No, tiene que ir con ese sazón, con ese toque, ¿verdad? A mí lo que me encanta es con una taza de café. Ah, qué rico. Viendo un. Y se imagina así con lluvia, una tarde con lluvia, su cafecito, y inspirado, rico, ¿verdad? Escuchando música y me da. No, totalmente. Esto es para relajar. Platíqueme de este, Capi. Bueno, esto es de la Guardia Costera. ¿En consentido? Sí. Me gusta porque yo lo miraba mucho en El Salvador. Y veo una peculiaridad de este avión. Si se fijan, no sé si podemos hacer un acercamiento. Tiene la puerta abierta. No sé si la logra captar. Tiene puerta abierta y no sé si tiene atrás también. Ah, si tiene el espacio para donde el avión entra en la parte de vehículos. Exacto, para ver vehículos, carga. ¿Lo pueden ver? O sea, por eso quiero que en este caso nos acerquemos y lo podamos ver, porque sí veo que hay muchos detalles. Normalmente uno adquiere los aviones. Vaya, yo al principio, Capi, me gustaban sin tren de aterrizaje, pero yo, no, ahora me encantan con tren de aterrizaje. Y le voy a decir, me encantaría tener uno también con puertas abiertas. Entonces, es lo que le quiero dar a entender a los amigos que nos están viendo, que podemos personalizar el avión de muchas maneras. Y le conté que lo miré mucho allá en Salvador. Ah. ¿Es salvadoreño este o no? Bueno, no, es. Este es de la Guardia Costera. De la Guardia Costera de Estados Unidos, ¿no? Y no sé, me atrae mucho la labor que hacen los de la Guardia Costera, porque es una rama muy noble. Totalmente. Muy noble. Entonces, y estos aviones, usted sabe que hasta se meten en tiempos. Creo que hay un caso huracanes, que creo que es un Hércules este, ¿no? Este es un C-130. C-130. ¿Sabes? Ok. H. Sí, y es, bueno, es un avión que, bueno, ya, creo que ya no se produce este modelo, ¿no? Siempre sigue produciendo. Se sigue, pero yo creo que es más nuevo, ya con turbina, ya no viene con... De los otros que le vi ahí arriba, ¿no? Sí, este, lo 100, está en la versión Fota. Ah, okay. Ya con instrumentos digitales. Digitales, ya no es... ¿cómo se llama? Analógico, que ya es digital, ya es más moderno. O sea que esto lleva más pasión todavía, Capi. Sí, porque lleva más gusto. Fue un reto también, esto está pintado. Esto lo he dejado. Yo lo pinté con el orógrafo y entonces me gustaría hacer una fuerza de nivel. Ah, no, pues ahí está el reto. Y le aseguro que por aquí nos van a escribir amigos pidiéndonos más detalles.
de esta hermosura que usted tiene. El samurái sobrano, el hondureño, pero no es uno moteado, o es el otro, uno gris. Me gustaría el gris. El gris, sí, sí, yo lo he visto. ¿Vuela todavía eso? Ya está nada. ¿O ya está en descanso? Parece que lo van a guardar en el Museo del Aire. Algo escuché que hay un proyecto ahí ya de ponerlo en el Museo del Aire. ¿Y sabía usted que hay un proyecto de traer un 737? ¿El de Seipa lo van a traer? Sí, lo vi también ahí con unos amigos que tenemos contacto. Está ese proyecto para Fuerza Aérea, ojalá sería muy bonito. Se imagina tener ese, y lo van a vestir en teoría. Exacto. Como danzas. Así que sería una hermosura. Vea, yo no tuve la oportunidad, a pesar de que ya tengo mis añitos, porque no, yo me cuento 83, no tuve la oportunidad de volar en Tanzasa. Y hay muchos hondureños que no conocieron de Tanzasa, porque todas las personas que nacieron del 90 para acá, Tanzasa quebró en el 94. Tal vez ahora lo que conocen de Sasa son las fotografías, pero a mí de Sasa, y volviendo al tema de los aviones, me encantaba la pintura, el libro de Sasa. Ese pabellón de Honduras en todo el fuselaje del avión, las cinco estrellas de fondo, o sea, realmente pocos liveries como le dan Sasa. Ese livery, si yo voy por estudiar, es un livery actual. No solo actual, sino que yo escuché o leí en alguna nota que era uno de los liveries más bonitos del mundo. Yo puedo dar un ejemplo ahora, vea, lo que hizo American Airlines, porque me gusta el livery que puso American Airlines ahorita, que puso todo su pabellón en el fuselaje, y obviamente ya rediseñó el resto del fuselaje, por así decirlo. Pero Tanzasa lo tuvo esto, imagínense, desde 1970, 80 quizás, a través de sus aviones. Entonces, hay mucha melancolía alrededor de esta aerolínea. Mucha melancolía. Hay mucho melancolía. ¿Va a creer que a veces es un sueño? ¿Qué suena? ¿Que pilotea un Tanzasa? Que miro el Tanzasa todavía, lo miro pasar. Yo lo voy a decir, yo también he tenido muchas veces ese sentimiento, ese sueño de verlo, porque cuando yo crecí yendo al Tonkontín, ese es el avión que más miraba. Ahí se miraban parqueados los 737, se miraban parqueados los 727, que de hecho aquí el Capi nos está preparando un 727. Vamos a ver también más adelantito cómo él le va a empezar a dar vida a esta hermosura. Y este es un avión también, Capi, con mucha historia, ¿no? Tanto a nivel mundial como en Honduras, porque también mucha historia, porque lamentablemente este fue el modelo que se vio afectado en el, para mí, el accidente que le dio la estocada final a Tanzasa, que fue el de las Nacidas. El vuelo 414. Y hablaba con usted, sería buenísimo pintarlo como tal. Exacto. Nada más que este es el 100 o el 200. Este es el 100. Este es el 100, ¿verdad? Hay que ver si conseguimos el 200. ¿Verdad? Claro. Y esto lo adaptamos. Ya lo vamos a utilizar como el famoso check que se decía en la temperatura. Sí, sí. Me imagino que le decían el check. Sí, por la matrícula. Sí, bueno, Capi, algo que usted quiera adicionar, vamos a ver si en las preguntitas que yo tenía aquí, bueno, ya le dijimos que para localizarlo aquí vamos a dejar los datos para que usted pueda estar en contacto con los televidentes, ¿verdad? Esto lo vamos a tener en YouTube, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, por supuesto que se lo vamos a compartir a usted para que también lo pueda compartir con sus redes, y las personas que les interese se puedan contactar, ¿verdad? Porque esto realmente es una pasión. Usted tiene la pasión, yo le decía al Capi, el Capi tiene la pasión de que él vuela, y que también los pinta doble escenario perfecto, diría yo. ¿Sabes lo que dice mi esposa? ¿Ah? No se cansa. Yo no me cansaría. No se cansa, porque si no estoy aquí, estoy viendo algún documental de aviones. Les comento, nosotros estamos aquí en la casa del Capi, y desde que entramos en el parqueo tiene una dirección. ¿Qué es lo que dice en el parqueo, Capi? Dice Hangar Plane. Bueno, Andar Play, uno entra a la casa y ve llavero, todo es un mundo de aviones aquí, señor. Yo aquí estoy como viviendo un sueño hecho realidad, por así decirlo. Así que me siento en casa, Capi. Me siento en casa, y estoy seguro que muchos de los que nos ven desearían estar aquí en esta jornada, ¿verdad? Entonces, Capi, le quería explicar a mí cómo es que lo bajé estos, por ejemplo, las escalas. ¿Es un F-15? Este es el famoso F-14. El F-14. Y si usted mira, son la misma en el escuadrón. A diferente tamaño, ¿no? A diferente tamaño. Entonces, esta es una opción también que la persona puede tener al momento de preguntar. Exacto. Esta es la escala 1.72. Ok. Está la escala 1.144. Y sí, otra escala más grande.
O sea que eso, creo que eso no sería un impedimento para el gusto de que la persona quiera, ¿verdad? Solamente sí para que demos claro, si alguien ahorita le dice, a mí me interesa, quiero uno, vaya, yo le he mostrado ahora hace poco, ya recibimos un mensaje de España en el video anterior, de un youtuber que quiere tener la opción de esto. Claro, ahí ya viene el tema de cómo mandarlo para allá, que debería ser como una compañía que se encargue de hacer estos traslados, pero actualmente si le piden uno más o menos para que la gente tenga el conocimiento, serían que unas 2 semanas si está aquí en el país. Sí, por lo menos unas 3 semanas. Unas 3 semanas. Bueno, 3 semanas. Entonces ahí va a tener que tener a alguien aquí, Capi, porque si le piden mucho, ¿cómo va a ser? Para que se mantenga la calidad, no importa. Ah, bueno. No, pero está bien, yo sé que, y como él lo explicaba el Capi, esto lleva un punto de detalle al máximo nivel. Si yo cuando le pedí este primero, porque yo le cuento, este ya ni se le ocurra pedirlo porque este ya es mío. Bueno, te lo pueden pedir, pero no está de traje inmediata, ¿verdad? Me dice el Capi, me faltan unos detallitos, ¿no? Y como me lo dijo, yo dije, el hombre es detallista, digo. Y me imagino que usted empezó a hacer esos detallitos a tal punto de dejarlo tanto como a usted le gusta, como para que el cliente también quede satisfecho. Capi, algo, otra cosa que estamos dejando por fuera, usted también tiene estos artículos. Ah, sí. Mire, pues me apasiona mucho la... Todo lo que es la bisutería, por decirlo, de la aviación, ¿verdad? Todo lo que es los accesorios. Accesorios, entonces... Siempre me encontraron, me han encantado los parches, eso le ha pasado a usted. Totalmente. Los parches, y... Claro, porque tienen, esto es como los scouts, cada parche tiene un significado, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya tengo la mía, Maggie, no sé si me haces aquí un acercamiento, yo ando ya bien identificado en mis mangas, así que esto también lo podemos adquirir, ¿verdad, Capi? Pues, si me lo piden, yo esto ha sido como un... Gorra, camisas... Parte de mi vida diaria, de una tarde, de decir, ay, quiero algo. Esta le cuento que finalmente no la ven porque es hondureña. Ok. Sin hondureñas y de pero sí, pues, pero si hay alguien interesado, podemos armarle una, ¿no? De escuadrón de que fueron compañeros que estuvieron ahí. Ah, excelente. Entonces, tiene más, no, de esta tiene historia, por así decirlo. Tiene algo también que va más allá de solo venderlo. Exacto. Algo sentimental. Pero sí quiero dejarlo claro por los que les interese, que usted les puede apoyar en este tipo de accesorios. Gorras, ¿qué otro tipo de cositas, Rafi, pueden adquirir? Camisetas. Camisetas de. Estoy, pues. Si la persona le gusta, de boy, me gusta mucho utilizar camisetas, andar algo distinto en mi día, ¿no? Es que yo lo entiendo, Capi, porque, por ejemplo, si yo estuviera en este mundo, bueno, ya estoy en este mundo, por ejemplo, voy a andar con esa chumba todo el día. ¿Por qué? Porque me siento identificado y me gusta que la gente me la quede viendo. Yo hoy que llegué a mi oficina, uno de mis compañeros lo primero que dice, ¡ey, esa chumba! Me dice, ¡está pero! Y a uno le cuento, estos parches significan esto, este, lo otro. Pero claro, uno se siente identificado, ¿verdad? Y qué cosa mejor que lucir lo que a uno le gusta. Y la aviación no suele volar aviones, ¿le puedo? No. Yo me siento que soy parte de la aviación y no soy piloto. Claro, mira, tengo amigos que son Explorer. Exacto, hay muchos. Muchos, otros que de libros, aviones. Es claro. infinito lo que es la aviación, es un mundo y no, este es un mundo bien amplio que apasiona, y es un mundo que yo muchas veces decía cuando estaba tal vez en un día muy cargado en mi oficina, yo no sé qué hago en esta oficina si voy a estar en el aire, ¿no? Eso es algo que ¿por qué? Porque ahí arriba todo es otro mundo, ahí arriba usted ve, no sé, una belleza que se ve con las nubes muchas veces, las figuras que están conformadas, ver las ciudades abajo, ver la creación de Dios, la creación de Dios. Puesta prácticamente, usted está en un palco, por así decirlo, ¿verdad? Y el mejor palco lo tiene el capitán, porque cuando uno ve la ventanilla, pues uno ve del lado, pero el capitán lo tiene de frente, puede ver montañas, ver tantas cosas. ¿Verdad? Bueno, Capi, me dicen que ya tenemos casi el tiempo concluido. Nos sentimos muy contentos que nos haya permitido llegar aquí al corazón de su hogar, sí. Abrirnos las puertas de su casa, presentarnos estas hermosuras. Nosotros solo queremos darle ese empujoncito porque yo sé que la idea usted ya la tiene y bueno, yo sé que los televidentes le van a contactar.
¿verdad? Yo sé que lo, ya como han escuchado, amigos, si hacen un encargo, pues hay que tomarse el tiempito de esperar, porque el capping se lo va a hacer con toda la delicadeza que esto merece. Así que, Capi, no sé si usted tiene algo con que quiera cerrar, algo que nos quiera comentar de cierre, ya sea con el tema de la experiencia como piloto o esta experiencia de los aviones. Déjeme decirle que no va a ser la primera vez que vamos a estar platicando con el Capi, ya nos ha prometido que más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar de otros temas, porque hay muchos temas aquí. Por ejemplo, Don Contín es un tema amplio. ¿Qué va a pasar con la aviación después de COVID? Es un tema amplio. Tocamos ahí un temita extra cámara. ¿Qué va a pasar con por ejemplo, o qué está sucediendo con situaciones como la del Boeing 737 MAX o accidentes que se acaban de suceder ahorita? Entonces, en esto de la aviación podemos estar practicando, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco de antemano, que nos haya dado esa oportunidad. Y no sé, le dejo un cierre para ver qué nos quiere comentar de despedida, Capi. Sí, Mario, fíjese que, pues, a las personas que nos están viendo, es que luchen por los sueños. Sí. Luchen por los sueños. Si quieren ser pilotos, luchen. Si quieren ser modelistas. Ahorita que dijo eso, y un paréntesis. ¿Es el inglés la gran barrera? Para mí fue una de las grandes barreras. ¿Eso es el inglés la gran barrera para el que no pudo ser piloto? Más para mí es el tema monetario. Que va a la par, ¿verdad? Porque la carrera de piloto es una carrera cara. Es una carrera cara. Y la mayoría de personas, ha sido en mi caso, que me limitó, pues es el tema monetario. ¿El inglés que no fue por algo? Se aprende. Claro. ¿Se aprende el inglés técnico del que necesita para poder volar? Porque le gusta. Sí, ¿verdad? Le gusta. Así que no hay que ponerle barreras a esas cosas. A las personas que me preguntan, decirles que yo digo que el cielo es límite. Total. El cielo es límite. ¿Y ahí arriba está más cerca? Él está más cerca. Yo ahorita mi hijo se está grabando de... ¿Va para capitán también? Y digo, hijo, si usted quiere ser piloto, Dios va a proveer. No, qué bueno. Sí, y sí. Qué mejor ejemplo, Capi. Yo, un gusto. ¿Verdad? Para mí será un gusto que, si él quiere realmente ser piloto y el ejemplo que nos mira, luche, se puede. Capi, ¿cuándo lo va a meter a una cabina para grabar de ahí? Cuando ya pueda. No le quiero comprometer con eso, yo sé que eso ya son otras situaciones, pero si estamos un día haciendo spotter en la aproximación de todo continuo, usted va, nos tiene que saludar. Claro. Nos tiene que dar el saludo ahí. No, no, y si lo podemos buscar. Grabar aquí, estoy en una cabina. El cielo es lindo. Eso me gusta. Capi, un gusto. Un gusto, Mario. Y amigos, ya saben, el Capi está completamente abierto. Yo sé que van a quedar satisfechos. Yo ya soy un cliente satisfecho. Tenemos de conocernos 2 semanas, pero me parece que lo conozco ya toda la vida. Ya me adquirí mis 2 primeros avioncitos y ahí van a seguir viendo los aviones que van a estar siguiendo, que estamos adquiriéndole al capitán Walter Mauricio Faraón. Así que ha sido un verdadero placer, Capi, y nos estaremos encontrando. Gracias. Saludos, mis amigos, y espero que hayan disfrutado esta edición aquí en The Fly HL.